there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Hola, hola mis amores, sean todas bienvenidas una vez más a este canal, a este espacio Ilanis Betancourt. Hoy quiero compartirles este pequeño video, yo espero que les guste, que sea de su agrado. Hoy quiero compartirles, como les dije, este pequeño video es el primer día de clase de mi niña. Entonces pues quiero compartirles esto, ya que pues acá salí, vamos para la escuela, voy con mi marido o mi esposo, vamos a llevar la niña y pues también va mi otro hijo. Y pues miren, aquí vamos, quiero también compartirles este video, pues de verdad estoy súper contenta, súper feliz porque este es el primer paso que va a dar mi niña para su escuela, pero una vez más un poco triste porque ella no está acostumbrada a de pronto a salir tanto, a reunirse con tantos niños. Entonces pues vamos a ver cómo le va en su primer día. Pues yo espero que les guste este video y sin más nada que decir, las dejo con el video. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Y bueno, amigas bellas, hoy es el primer día de clase de mi niña. Vamos a empezar con este pequeño vlog, aunque ya lo empezamos al inicio de que estaba llevando a mi niña su primer día de clase. Pues ya aquí estoy preparando desayuno para mi esposo, para mí. Y pues yo espero que el día de hoy se encuentren muy bien, súper bien. Que les cuento, un poco triste porque mi niña no se ha separado de acá, de mí, desde pequeñita. Entonces eso le da como uno pues un poco duro, pero no, hay que echarle ganas, dejar las tristezas atrás, ya que ese es un primer escalón que está subiendo y eso le sirve a ella, tanto como a ella, tanto como a mí, como a nosotros que somos sus padres. Y pues sin más nada que decir, mis amigas, vamos a empezar este videito y espero que les guste. Espero que se encuentren súper, súper bien. Bendiciones para todos. Y sin más nada que decir, vamos a empezar este video, mis amigas. Y bueno, amigas, miren, estoy aquí haciendo, me puse a hacer una arepa. Aquí voy a tomarme un tinto nuevamente porque tengo mucho frío. Voy a hacer, ¿se acuerdan que les comenté? Voy a hacer estas rellenas. Estas son tiendas de uno. Y miren, aquí tengo mis arepitas, como siempre voy a hacerla. Miren, tengo desorden, mis amigas, porque yo me levanto desde las 4 de la mañana a prepararle desayuno a mi hijo mayor, que él estaba estudiando en el SENA.
y ahora ya empezó a hacer las pasantías. Entonces, pues mire, aquí está todo, tengo todo así. También quiero contarles que ayer estuve a mi esposo un poco mal. Lo llevé por urgencia, estaba con un poco de dolor. Se le subió la tensión y pues mire, bueno, ayer casi no hice nada porque me la pasé. Fue toda la tarde en el hospital. Pues nada más la ve esta mañana tempranito que me quise lavar toda esa loza. Aquí tengo otra, mis amigas, me toca hacer eso. Entonces, sin más nada que decir, ya ahorita no hablamos. Voy a tomarme un tinto. Y bueno, amigas, aquí me estoy tomando el tinto. Aprovecho. Amigas, quiero preguntarles. Me han preguntado mucho por las ollas que estuvimos adquiriendo o que estuvo adquiriendo mi esposo. Si ustedes quieren, si quieren, les hago una reseña de las ollas. Les cuento cómo fue que obtuvimos esas ollas. Y solo déjenme en los comentarios saber si quieren saber o si no, pues ya yo sé que no quieren saber. Pues les pregunto porque hay muchas que me han preguntado por eso. Entonces quiero como contarles cómo fue que tuvimos esas ollas y esas cositas. Entonces, amigas, ya ahorita las veo. Y bueno, amigas, miren, así ya va teniendo un orden mi cocina. Pues hace rato desayunamos, no les pude grabar más porque mi teléfono se descargó. Ya tengo ya parte del almuerzo acá y entonces voy a terminar de hacer lo que es el almuerzo. Sí, ya voy a terminar de hacer el almuerzo. Ya fui a recoger a la niña con mi esposo a la escuela y pues vamos a terminar de hacer el almuerzo, como les dije, para acabar de organizar toda la cocina. Y pues ahorita nos vemos. That I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would. Y bueno, mis amigas, se me había olvidado decirles, de comentarles que el almuerzo que estamos haciendo es un arrocito blanco, una ensalada de payaso, como la llaman, no sé cómo la llaman ustedes, pero esa ensalada lleva remolacha, zanahoria, tomate, cebolla. A mí en lo personal me gusta así, porque esa ya también uno le puede echar huevo, pero no, acá casi no les gusta. Entonces vamos a hacer una pechuguita también empanizada y un juguito de mora. Ese es el almuerzo que vamos a estar haciendo. Entonces aquí vamos a pisar lo que es un ajito para dobar la pechuga, mis amigos. And countryside, it all comes flooding back to me in watercolor when we had each other, caught up in the memory of when we talk all night, drinking cheap white wine. I let you see my darkness, then I fell in love, but you gave me up. I still don't know what happened. I know we're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. I know we're over and I should move forward. Y bueno, amigas, para hacer estas pechugas empanizadas vamos a echarle lo que es harina pan, ya que en el momento no tengo pan molido, pero también yo la preparo con promasa o harina pan, como la llamamos acá. Le echo un poquito lo que es de color, pimienta, como vieron que ya le eché, y
eso se lo agrego a lo que es la pechuga y así para echarla lo que es a freír en el sartén. Then I fell in love, but you gave me up. I still don't know what happened. I know we're over, and I should move forward. I'm just a little nostalgic. Y bueno, amigas, así fue como ha quedado este rico y delicioso almuerzo. Yo espero que les haya gustado y les haya dado una idea para si puedan agarrar la receta, mis amigas. Y bueno, amigas y amigos, así es como ha quedado. Quise compartirles este video. La verdad que no fue ni de limpieza ni nada por el estilo. Fue algo que... quise compartirles pues un pequeño bolo, digámoslo así, y pues yo espero que les haya gustado este video, que les sirva de algo, que sea de su agrado. Y sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por el apoyo y no siendo más, nos vemos, como les dije, en otro video. Bye.